Y la cuestión es también, no me he pedido la cena, cojones. Vamos a pedirnos la cena. A ver, una César, yo quiero una César. La cuestión es, ¿me pido postre? Porque sé que quiero postre, pero debería evitar el postre. Voy a ser una persona fuerte y voy a evitar el postre. Pero me voy a tomar una cerveza con la cena. Valor del pedido. A ver, realmente, con los gastos de envío, es casi más de la mitad de un postre. Pero si pido más, en los gastos de... Venga, voy a pedirme postre. ¡Va a caer un postraco del copón! ¡Gorditorta! ¿Qué tal estás? Yo de puta madre, gorditorta voy a ser yo de aquí a nada. ¡Qué postre! Ahora con corazón de cheesecake. Cheesecake. ¡Bueno, venga, vale! ¡Ay, de verdad! ¡Eje, joder, tío! ¡De verdad, eh! ¡Gente silla! ¡Triunfó el mal! ¡Tenemos postre! ¡Let's fucking go! Se llama Nolda, está en Echio, si no mal recuerdo. ¿Cómo se llama? Se llama Nolda. ¿Cómo? Se llama Nolda, está en Echio, si no mal recuerdo. A lo mejor es que ya me aburren, ¿sabes? Pero los juegos estos de terror genéricos, hechos en Unity, que al fin y al cabo suelen ser un poco todos igual, me dan pereza, no sé por qué, tío. A lo mejor es que he jugado a varios ya, o lo que sea, o que ya se me han pasado las ganas de jugar a juegos de miedo después de tanto tiempo jugando a juegos de miedo, pero... Meh, ¿sabes? O sea, como que los veo ya todos muy iguales. Me aburre verlos, sinceramente. Por ejemplo, el Juniors del FNAF, lo poco que he visto es como un juego que dices, coño, qué chulo, ¿sabes? O sea, es como lo de siempre, probando una vuelta de tuerca, guay. Vale, algo diferente, pero a lo mejor es que hoy tengo yo también el día meh, porque ya os digo que tengo hoy el día meh. ¿Ves, por ejemplo, el Scorn? El Scorn es un juego que me llama la atención bastante. Si juego un juego de terror así más miedete y tal, prefiero jugarme antes al Scorn que a cualquiera de estos de decir, bro, otra vez el juego de Unity estándar clásico, cada tres meses hay uno igual, se ve muy bien, un par de sustos, correr por aquí, correr por allá y ya. Me aburre. Y ya te digo, no sé, más que viejuno, que también puede ser. Yo creo que ya es más el hecho de decir, bro, llevas muchos años jugando a ese juego, ¿sabes? A... Que sí, que son diferentes. Bro, es el mismo juego. Una casa muy linda, ve pa' un lado, ve pa' otro, te persigue una cosa, corre, grita, te asusta, de un par de una, pim, pam, pum, y otro más. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que ya es más rodaje que ya no tanto por la edad, ¿sabes? Sino por decir, es que jugaba muchos juegos iguales y ya me aburren, ¿sabes? Entonces, para vosotros que solo lo veis, que a lo mejor veis el vídeo de X minuto, paséis las partes que nos interesan o los recortes y tal, os parece guay ver a la persona en cuestión asustarse. Pero a mí echarle 2 horas a un juego que sé que me va a sacar 3-4 gritos y que el resto es todo igual que todos, me aburre, ¿sabes? Me aburre mucho. Y podría hacerlo por las visitas. ¡Ojo! Podría hacerlo por las visitas. Porque sé que ese tipo de juegos vende y demás y bla, 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 bla. Pero es que tampoco me hacen falta visitas, no me hace falta reconocimiento, no me hace falta nada. Me hace falta pues, pasármelo bien, disfrutar de lo mío y disfrutar con lo que hago, ¿sabes? ¿Algún juego te llama la atención? Ahora mismo, mira, visto así un poco que estamos con el género de terror un poquito, muy próximamente jugaremos el Scorn. También jugaremos al Juniors, que lo he visto y me ha parecido chulo. Y tengo muchas ganas de el Callisto Protocol y el Dead Space. Y seguramente luego alguno en VR, véase el FNAF o el Duck Hunt, que sé que va un poco de miedete. No sé exactamente de qué va porque no he visto nada, pero sé que tiene algo de miedete. Así que, ahí. Hola, Selencito. Hace unas semanas tuve que terminar una amistad de 4 años por toxicidad. Me gustaría conocer gente nueva, pero soy algo introvertido. ¿Qué consejo darías tú que puedas conocer gente nueva hasta debajo de las piedras XD? Yo, aquí donde me veis, ¿vale? Soy una persona total, bastante introvertida, en verdad, quiero decir. O sea, a lo mejor si voy en grupo con gente con la que tengo confianza, hacia un grupo de gente que no conozco, sí me suelto más, ¿vale? Si tengo un apoyo al lado, pero por ejemplo, yo solo, en un ámbito que no conozco, soy bastante introvertido. Sé que puede no parecerlo, de verdad. Pero sí, muy tranquilito, soy muy respetuosísimo y muy de... ¿Tienes algún otro colega por ahí? Pues coño, ese colega
tendrá otros amigos o tira de ese colega y hacer otras cosas. ¿Sabes lo que te digo? Salir de la zona un poco de confort y demás, ¿vale? Y sobre todo, si tienes un apoyo, te va a ser mucho más fácil. ¿Que tienes que ir tú solo? Bueno, gracias a Dios, para mucha gente, hoy vivimos en la era digital. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que por escrito pues se expresa mejor y es un poquito más abierto. Tienes Discord y muchos otros programas para poder estar con gente online, jugar y hacer algo mientras, para que la conversación no sea incómoda, por ejemplo. La cuestión es que tú te sientas bien, que tú te sientas cómodo. La cuestión es que tú te sientas a gusto haciendo lo que haces. En esta ocasión, socializar. O, como bien he leído, una colección de jarras de cerveza. ¿Cómo decirlo? O sea, a lo mejor yo no soy introvertido y lo que tengo es más una ansiedad social, por así decirlo, hasta que se me suelta un poco y ya soy una persona totalmente abierta y explosiva como vosotros estáis acostumbrados a verme. Sí, yo creo que es más eso. O sea, sí, yo creo que realmente yo soy una persona... O sea, vosotros siempre me habéis visto al 100% de cómo soy. A lo mejor aquí estoy más cómodo, yo solo en mi casa con vosotros, hablando de la nada, y por eso puedo ser yo más yo. Pero cuando estoy en grupos y tal, me cuesta un poco más. Y a lo mejor, sí, puede que yo no sea como tal introvertido, lo que puede ser es que sea algo timidillo, un poco ansiosocialístico, que se dice ahora, ¿no? Ansiedad social, no sé, nunca lo he tenido en cuenta como ansiedad social. A lo mejor leve, pero sí, me cuesta, la verdad. Sé que teniendo a alguien al lado que te comprenda, que te apoye, que esté ahí para ti, con un par de cervezas y un plan divertido donde te olvides de pensar en si encajas o no encajas o en qué piensan o no piensan y simplemente te centres en pasártelo bien con lo que estás haciendo y con la compañía, te aseguro que es lo que más llama la atención, más llama la atención y más despeja y más sirve y más todo. ¿Recuerdas el directo anterior que estuvimos hablando de IAs? Bueno, entrene una IA para que reconozca tu cara. ¡Ojo! Venga, va. Vale, esto hay que enseñarlo. Esto es increíble. Chavales, ¿este soy yo? Supongo que mezclado con el espía del Team Fortress, ¿vale? Está putamente brutal. O sea, está... Este... No sé con quién coño es. Puede ser Luffy... Puede ser cualquier cantante de banda de los 90. Puedo ser yo hasta arriba de crack. Es un titán. Puede ser yo con un titán del Shingeki. También puede ser. Luego, este. Este es magnífico. Yo y el ex Feomo. ¿Sabes? O sea... Vale, yo. Yo... Atreus on crack. Chungo. Aquí me sale un... De cuando me rompí el hombro, la clavícula y me metieron un hierro, ¿vale? Por lo que se ve, ¿vale? Pero es como Felen se folló a Atreus en Fortnite, ¿vale? Más cositas. ¿Quién coño es este? ¿Y por qué tengo los ojos ahora turquesa? ¿Cuántas putas paletas tengo? Porque esto es un colmillo. Por ende, esto es un incisivo. Paleta, 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 paleta... ¿Paleta? One Punch Felen. El puto Hitman. También, también puede ser. Luego. Jesus, después de haberse bajado medio grinder de porros. Mira este portento. O sea, literalmente a este dios sí le rezo. Sí que es verdad que lleva literalmente. Jesus fucking Christ. Total. Vale. Aquí. Versión asiático que intentó abrir los ojos mucho más de la cuenta. Luego. ¿Qué coño es esto? Esto sí que es toda la cara de otro. Felen pre-ataque terrorista. Esto es entre None y yo. ¿Vale? Esto es... No sé si me está mirando a mí, a mi alma o a cualquiera de las cosas que tengo en la estantería de atrás. ¿Fuck? Es este... Felen en los 70, 80... Con la movida madrileña, después de meterse en 40 pogos de hardcore punk y que lloviera cocaína y le diera por mirar al cielo. ¿Esto qué coño es? Esto puede ser la foto de tu abuelo que la has cogido desde cualquier lado. O sea, este puede ser cualquier persona. ¿Y qué coño es esto, tío?
¡Celen canadiense! O sea, ¡el ojo! ¡Mira el ojo, hermano! O sea, ¡Celen asesino canadiense, hermano! Literalmente con los ojos inyectados en sangre, cegado por la ira. Hermano, parezco a... ¿Cómo se llama el pibe este boxeador que está de la puta olla? El Mac... ¿Cómo se llama? El Macauto es... McGregor, eso. McGregor, no... ¿Qué le he dicho? Macauto. McGregor, eso. Macauto. ¡Celen Hog Rider! ¡Hog Rider! ¿Ser en Durasturutur como descubrieron la paja entonces? Un día había gente en el campo y se dio cuenta de que los rastros secos y desperdicios de gran parte de las cosechas se podían utilizar para muchísimas otras cosas, como encender un fuego, incluso alimentar a ciertos animales, incluso para construir, haciendo una buena bala sólida. Entonces, un día la paja se descubrió, pues teniendo en cuenta que todo ese rastrojo podía aunarse y podía ser utilizado para otras cosas útiles en la vida. Entonces, por eso empezamos a hacer balas de paja y demás, ¿no? Descubrimos un poco lo que es el uso de la paja. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis cómo fue la historia luego, ¿no? Los tres cerditos y demás y todo el rollo. O sea que sí, la verdad que yo supongo que eso nacería pues un poco entre gente agricultora en el campo y tal, ¿no? Hablamos de la paja, ¿no? No, ¿no? Bien, ¿no? Eso no, vale, bien, ok, ya decía yo, en plan de... Oye, una cosa sí te voy a decir. Hermano, la ensalada está muy buena y todo lo que tú quieras, pero... O yo no me he fijado. Y no tienen... A la hora de pedir, no venía... Nada de decir que tenía salsa César. O me han traído una puta ensalada César. Sin salsa César. Que a lo mejor la ensalada viene tal cual, ¿eh? Y resulta que viene sin salsa César. Pero, hombre, es raro. Efectivamente. He pedido una ensalada César y me han traído una ensalada César sin salsa César. Genial. Es para llamarles y decirles, oye, perdona. Voy a llamarles y les voy a decir el pedazo de mierda que me han hecho. Así, entre tú y yo. No, es que no está a mi gusto. Es que una ensalada César sin salsa César es un poco XD. ¿Sabes? No. El pavo se está descojonando. Le digo, hombre, me dice, que no está al gusto. Y le digo, a ver, que una ensalada César que tiene literalmente 5 ingredientes y salsa César, pues como he dicho, es un poco XD. Y se ha empezado a descojonar en plan de, a ver, en verdad sí, es como claro. Vamos a continuar con nuestra sanísima ensalada sin salsa y luego el postre. Oye, cena gratis, ni tan mal por haber hecho las cosas mal, tío. Hay que decir que la ensalada sin César está igual de buena, ¿eh? Bastante más sana, en verdad. Y gratis, todo sabe mejor, ¿eh? O sea, es como que yo me la estaba comiendo en plan de, a ver, está buena, pero... Y cuando me han dicho, bueno, te devolvemos el dinero, así como, joder, está buenísima, ¿eh?